Hola, hola, hola. Bueno, ya debería comenzar el E3 de Microsoft. Vamos a ver qué tal. Esta es la primera conferencia grande, porque Ubisoft, Devolver son más pequeñas. Habrá que ver qué tal está. Creo que estará mejor que el año pasado, que no presentaron ningún gameplay. Así que vamos a ver. 2 minutos. Va a tardar un poquito más, porque ya son las 2. A ver, ¿con qué comienzan? USA, Canadá, más 18 PG, bueno, en todos los países. Excepto la nueva de Latinoamérica, que puesto es horrible. Ponerlo en grande. Está bien, es la mejor calidad. And like you, this is a moment I always look forward to. I love seeing the new games, crossing my fingers for my favorites to return, hoping for a few surprises. Most of all, though, I love seeing everyone around the world come together and celebrate what games mean to all of us. And I think, you know, this past year, they've meant even more. Thank you for being with us today. Thank you for the support you give us and one another. Xbox is turning 20. And I wouldn't be here if it wasn't for the friendships we've had that whole time. At Bethesda, we believe video games do one thing better than anything else. They transport us. Through art and technology, there's real magic when you step into a new world and can make it your own. We've traveled the worlds of Elder Scrolls, of Fallout, and now, for the first time in over 25 years, we're creating a new universe. With Starfield. Ah, ¿van a comenzar con Starfield? Set hundreds of years in our future, it's an epic about hope, our shared humanity, and answering our greatest mystery. It's a game we've dreamt of playing, and it wasn't until now that we have the hardware, the technology, and the team who's hard at work at home to make that dream a reality. We're excited to finally share our first in-game teaser and something to look forward to. No, vamos, empieza fuerte. Constellation Starship Frontier, we have you on
They say, the wonder is, not that the field of stars is so vast, but that we have measured it. You're part of Constellation now. Part of our family. I know. What you found, it's the key to unlocking everything. We reach your Constellation. This is all we've been working towards. Jefferson Route looks good. We've come to the beginning of humanity's final journey. Prepare for departure. Graviton loop array is full on check. Your space lane is clear. That's why we're here. Main engines go. Ignition. To discover what's out there. Good luck, Constellation. You are go for launch. Starfield. Oye, ¿qué? No hay gameplay. Bueno, dijo teaser, ¿no? Con la del motor del juego. Sin fecha. Exclusivo, bueno. Ah, no, sí está la fecha, qué estúpido, no leí. 11 de noviembre del 2022. No sé, bueno, más o menos. Awesome to share with you for the very first time one of the most anticipated games in the world from Todd Howard and the team at Bethesda Game Studios. A groundbreaking game. And yes, it's exclusive. Welcome to the Xbox and Bethesda Game Showcase. I am so excited and proud to be here today celebrating games because although it's been an incredibly tough year, I am grateful that games have been such an important source of joy and connection. We are committed to forging the next era of gaming, conjuring worlds never before possible, unlocking play across all devices, and delivering the power of games to everyone. And now, we get to share that quest with Bethesda, not just as partners, but as one team, united in bringing the very best games to more people everywhere. So today, we get to reveal more of what's to come. We have an amazing show, 30 titles, 27 in Xbox Game Pass, and of course, every single console title you'll see today is optimized for Xbox Series 27, X and 27 S, juegos con Game Pass. Offering next-gen performance, speed, and features. We get to work with the best studios on Earth. Next is something truly riveting. The latest entry in the haunting and evocative franchise created by GSC Game World, Stalker. Ah, Stalker. Coming first to Xbox Series consoles and PC. This will be a true next-gen experience, targeting 4K resolution and ray tracing. Let's take a look at what you'll get to play when it launches next year. Ah, lanzamiento de eso, ¿no? Así que puede salir después. Seguramente va a salir en PlayStation 5. Decían que era 3 meses. Ну, чего там? Готово. Ну и пошли они нахрен. Спасибо тебе. Ты многим сталкерам жизнь спас. Ну. Давай, малюй картину маслом. Да, se ve bien, ¿no? Вот поэтому я ни в какие разборки и не лезу. Не хочу пулю поймать. Ну, не знаю. Между аномалией и маслиной я уж лучше пулю выберу. What the fuck?
haciendo? ¿Está triangulando algo? Ah, ahí está. Ты говоришь, а я прям вижу красоту эту. Не первый год в зоне, вроде примелькалась уже, а каждый день удивляет. Зона надоесть не может. Говорят, ты знаешь, где вход в фундамент. Тише, тише. Узнаешь мотив? Слышал? Вот это культура! А ты одно и то же по кругу лобаешь. Сам же просишь. У меня музучилище, если что. О, месье, прошу прощения. Может, вам к ученым? Профессура! Они вам лабораторию найдут. Да пошел ты! Зря ты так с друзьями. Ты же его на вылазки таскаешь. Чего-чего? А дружбы в зоне я точно не встречал. Это верно. Он мучился? Нет. Это хорошо. Он этого не заслужил. А пулю заслужил. Жаль, что ты так с ним поступил. Мне тоже. Считаешь, я не думал, как обойтись без его смерти? Она не могла быть свободна, пока он жил. Зато теперь... Посмотри на нее! Нет, Скиф. Я не отдам ее никому. Зона дала мне жизнь. Новую жизнь. Жизнь, которую я готов вернуть, если потребуется. А я запрещаю, что там война. Я буду защищать ее. Всегда. Похоже, пора. И куда ты теперь? В Припять. Нужно с ним поговорить. Удачной охоты, сталкер. Bueno, el juego está bastante avanzado. Está bastante avanzado. Es lo primero que noto. ¿Qué es ya? Es bastante. 28 de abril de 2022. Sí, claro, está bien avanzado. No nos falta mucho. Día 1 con Game Pass. Y ahora, bueno, empezó demasiado fuerte, ¿eh? Aunque creo que este no será exclusivo de verdad. Ah, ese es el de Warhammer. Otro exclusivo. We're surviving here. Rebuilding. Ah, no, Back for Blood. Survive is not enough. We've got to fight. Decían que iba a estar en Game Pass. When was the last time you saw written in any numbers? All of my best friends like to bond, get bound up when they talk about lives they never got to hang. Hang in there, Holly. Get high with your best friends. No rest for the wicked. Let's go. You're here. Come on. I love Mondays. Another day in paradise. Just like all of my... All run! Kid, I was your best friend. Need help here!
Buttercups. We've got one shot. Let's make it count. Over here! ¿Exclusivo para consolas Xbox? ¿Este o el anterior? Ya me perdí. Voy a retrasarlo un poquitín. Entonces de octubre... ¡Ah! Game Pass, día 1. Vaya, vaya. Bien, ¿ah? ¿Eh? Sí era cierto ese rumor. Acá está el nuevo juego exclusivo. ¿Qué será? Uy. ¿Cómo se llama este? Es el 3. ¿Contraband? ¿Y quién lo hace? ¿Qué es ese anuncio? ¿El enésimo multijugador de mundo abierto? Ah, actualizaciones y off tips. A ver. You must start by saving the life of one. Oh! Didn't realize we had company. Captain Jack Sparrow. Oh! But I suspect you already knew that. Because of the treasure Jack stole. A darkness followed him here. And if it's not stopped, this world will sink into shadow. This sea holds many secrets. Ah, a new body at last. All I can do is show you the way. From what I hear of this so-called Sea of Thieves, it's nothing but cursed crews, bloodthirsty mermaids, a legion of dead, angry pirates, yes. And now, one Davy Jones. Hello! Well, I believe that now is the perfect time to use these cannons. A world without the attack of our best. Is a world that refuses to face the truth. Nothing lasts forever. Destroy them! I don't suppose, by chance, there's a second one of those? The Sea of Thieves, eh? Bring me that horizon. Ah.
Sea of Thieves, A Pirate's Life. Oh, ¿qué fue? ¿Qué han anunciado hasta ahora? No puedo entrar al Discord ahorita. Ah, ok, no te preocupes. Sí, estoy en el Discord igual. Comenzó con Starfield. Mostraron un... Oh, ya Yakuza. Bueno, todo lo sabe Yakuza en Game Pass. Eso ya se sabía. Mostraron un video del Starfield con el motor del juego. Pero no era gameplay. Dieron fecha noviembre de 2022. Luego mostraron Stalker 2. Dijeron que era lanzamiento exclusivo, cosa que invita a pensar de que va a salir en PlayStation después. El rumor decía 3 meses, pero se veía bien, ¿eh? Estaba bien avanzado. Ese sale en abril del 2022. Luego mostraron un nuevo juego que se llamaba Contraband, que no mostraron prácticamente nada. Dijeron que es un multijugador de mundo abierto, como los 500 juegos que hay así. Y ahora mostraron esto, que bueno, la colaboración de Sea of Thieves con Piratas del Caribe. Ese es el resumen. Pero ha empezado fuerte. Ha empezado bastante fuerte para que empiece con Starfield. Supongo que ahora va a bajar un poco el ritmo. ¿Qué es eso? Battlefield 4, Battlefield 2042. No he visto el trailer de Battlefield 2042. Okay. ¿Cómo saltó tanto? Un tanque del cielo, pues. Yakuza Collection. Sí. No, ya estaba en el Game Pass. Ya creo que solo falta. Este mes sale el Like a Dragon, el 6. Bueno, no, 7 sería. En Game Pass. Pero todos los demás ya están. DLC de Sea of Thieves. No, es una colaboración, no es un DLC. Sí, es Battlefield. No vi el otro trailer donde dicen que tiró una bazooka desde el aire, ¿no? Se estaban tirando y le dieron una bazooka a un helicóptero, creo. No, no, se ve bien este Battlefield, ¿eh? ¿Por qué mentir? Se ve masivo. Bastante alejado de esas garras focalizadas. Es gigante, ¿qué es esto? Dios mío. Bueno, se ve bien. Después del 5 la gente perdió la fe. Vamos a ver qué tal está. Ah, ese es ese indie que mostraron hace tiempo, que se veía chévere. Hace 2 años lo mostraron, creo. Ha mejorado su aspecto gráfico, creo que no lo sé. Ah, ya tiene fecha, agosto 19. Approaching the Motherlode.
I can't believe I'm really here! Psychonauts headquarters! Look at all these gadgets! The mind is the final frontier of humanity. I'm ready for anything! Ah, Psychonauts 2. Pero eso sale para todos los sistemas. Some bacon. I'm going to ignore that last part. Psychonauts, 25 de agosto. Imagino cerrarán con Halo. Yo también creo que cerrarán con Halo y espero que esté bien, ¿no? Después del desastre que hicieron la otra vez. Ya he bajado un poquito el nivel. Bueno, que Psychonauts tampoco es malo, ¿no? Pero bueno, no es un peso pesado, ¿no? Bethesda E3 Showcase. We love that we can share the stage with Xbox this year, and whether you've known Bethesda for 35 years or are just getting to know us, we couldn't be happier to bring you the latest on your favorite games. We started this showcase with my good friend Todd Howard, who gave you a first look at Starfield. Along with Bethesda Game Studios, all of our teams. Vamos a mostrar algo más. Decían Wolfenstein 3, ¿eh? Development since well before we joined the Xbox family. So rest assured, the games you've been expecting and hoping for are still in the works. And today, we're bringing 10 more titles to Game Pass for a total of 30 Bethesda games. That includes several id Software games, like the award-winning Doom Eternal. If you're looking for another reason to play it, Doom Eternal will be optimized for Xbox Series X and S on June 29th. No, I'm done. By id Tech, this next-gen upgrade will be free for everyone who owns Doom Eternal. And on Series X, it will offer improved visuals at 60 FPS with ray tracing, a 4K mode, and an optional performance mode up to 120 FPS. Ay, qué chévere. Doom Eternal sí será muy buen juego, que este, ¿eh? Which marks its 10th anniversary this November. We can't celebrate it without you, so share your favorite Skyrim memories, stories, artwork, and more on Skyrim10.com. Or explore an ever-changing post-apocalyptic wasteland in Fallout 76. Everything you love about Fallout games. Custom camp building, rich storylines, warring factions, unique characters, places to discover, you'll find... No, ya no creo que lo saquen para PlayStation 5, ¿eh? Pero en PC nomás, pues, es lo mismo. Para PC sí le van a poner ray tracing y DLSS. Here's a look at what's coming next in Fallout 76. Fallout 76, bueno. Y la verdad que no lo juego, no creo que lo juegue. ¿De dónde voy a sacar tiempo? Me lo dicen que ha mejorado. Brotherhood of Steel are the guardians of human civilization. Fort Atlas is safe. It came at a great cost. The Brotherhood must stand united. The super mutant threat takes priority. This proves more than anything the need for our justice. You're splitting our forces, Shin. The most important thing is finding everyone that has gone missing and returning them home. So it comes to this. I thought you understood what that insignia meant. You are no paladin of the Brotherhood. I set this plan in motion, and I am the only one who can stop it. The Brotherhood of Steel must No, fue los 76. No, ni siquiera veo esa parte ya. Ah, la tengo sueño, me duele el cuerpo. I believe that we are now stronger than ever. Que se me pesa demasiado el cuerpo. I
What the hell was that? Ah, ay, 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 a ver qué está. Ay. Expedition Squad Delta, report, over. No se ve bien antiguo. Bueno, no se ve tan bien, pero ¿qué cosa es? No, ya sigue siendo Fallout 76. Pensaba que era otra cosa, ¿eh? No, esos juegos online nunca se van a ver tan bien. Y ya decidiste que streamear la chamba. Así la chamba me ha matado, ¿no? La verdad que sí, toda la... Necesito descansar, pero bien, ¿no? No solo un día. No se puede, el cuerpo no da. Sí, no, voy a streamear esta semana Pokémon. Pasé la segunda fase de la Players Cup. Y el sábado jugamos, somos 256. Jugamos ronda suiza y los 16 primeros pasan a otra ronda. Tengo que practicar, no he practicado nada. Esta semana, ¿estás jugando Catherine Full Body? Bueno, jugué un día nomás, un ratito. Y lo voy a tener que dejar pues por Pokémon. No pensaba que iba a clasificar, la verdad, porque solo pude jugar un día de los tres. Pero parece que jugó menos gente esta vez, así que fue más fácil clasificar. Ya vamos a ver, ahora sí tengo que prepararme bien, pues porque estoy ya con los más bravos. Sí, de hecho. Tengo que practicar en Showdown. Y es bien difícil, porque somos 256. Los 16 mejores pasan a la final del siguiente... para el otro sábado. Y en esa final quedan 4. O sea, de los 256 van a quedar 4 personas. Es este... es mínimo, pues. Elder Scrolls Online. Es mínimo. Esos 4 pasan al mundial. Bueno, como una especie de mundial con las otras regiones. Con los 4 mejores de cada región. Y los 3 primeros. Los 3 primeros ya ganan un pasaje a Londres al mundial del siguiente año ya. O sea, está bien yuca. ¿Qué diablos es eso? ¿Es como un Fall Guys? Ah, no, ¿ese juego cómo se llamaba? Sí lo he visto. Con animalitos, estaba en Steam, fue popular. Inclusivo de consoles muestran eso. Ay, pero dicen que es chévere, me acuerdo que unos amigos Party Animal, sí. Eso ya en este... ah, ¿el 2022? Pensaba que este... estoy casi seguro de que había uno así parecido en Steam. ¿Qué será? ¿Una versión mejorada o el mismo juego? De llega a Xbox. Ah, mira. Porque solo estaba en Switch. Y PC, ¿no? No sé si haya llegado a PlayStation. Stupid boy. I told you nobody gets out of here. Try and stop me. Ah, el Game Pass.
Agosto 13. Interesante, encima del Game Pass llega día 1. Lanzamiento exclusivo de consolas. Bueno, lanzamiento, cuando dicen lanzamiento, es temporal. No, en Play no está. Ah, mira. Ah, bueno, bueno, interesante. Aunque quién sabe, a lo mejor sale en Play también, ¿no? Como no lo mencionan, que se queda abierto eso. ¿Qué es eso? Ah, parece de Life is Strange. Somerville, ¿de quién es eso? Si no me ponen de quién es, la verdad que no, no sé, no, ni idea. No se veía mal, pero bueno. Ah, Halo. ¿Con qué vamos a cerrar entonces? ¿Con Forza Horizon 5? We wouldn't be here without all of you. Our goal has always been to bring players together. No, a mí tampoco, parece un Life is Strange, pero no sé, es que no juego ninguno. Y eso que tengo el Life is Strange, ¿eh? Por la pura me lo compré. Ah, sí. And invite more of you than ever before to become a Spartan hero. I'm excited to be here with Joseph Staten. Decían que iban a mostrar el multijugador nada más de Halo. Parece que es cierto. Joseph is a Halo visionary. It is so great to have him back with Halo. Thank you, Bonnie. And hey, everybody. For us, and I hope many of you, Halo has always been about heroism and wonder, about fighting to keep humanity safe against impossible odds in a beautiful and mysterious. De Halo se lleva el yesto de la conferencia con Smash. No, no creo, porque queda, son 90 minutos, quedan 40, quedan 50. The largest, most wide open environment we've ever built, and we can't wait for you to explore it. A ver, bueno, es bastante grande. A ver si las cosas tienen sombras ahora. Spartan 117, the Master Chief. In the next chapter of the Chief's story, you'll face his greatest challenge yet. But you're not alone in the fight. Oh, the main batteries are shut down. We're stuck out here. Okay, me da la impresión de que se ve mejor. Vamos a ver cómo cuando agarre el arma y eso, que esa arma no tenía ni sombras. Retrasarlo valió la pena. Sí, no, de hecho, imagínate que sacaran esa cosa. Bueno, en gameplay no se veía mala, pero es que todo el aspecto gráfico estaba terrible, ¿eh? Faltaba un montón. A ver, ¿cómo se ve? A mí no me engañan con esto. The rogue AI known as Cortana is gone. She's been deleted. How? By you? Of course not. Did you hit your head or something? Don't you remember?
My instructions were to enter this installation, imitate Cortana, and lock her down for retrieval. Yours were to take her back to the Infinity for deletion. So if it wasn't you... Okay, then. There's something else. On successful deployment, my deletion routine was supposed to complete. Still here. Good. Good? Something stopped your deletion. We need to find out why. But this wasn't the mission. The mission's changed. They always do. Are you sure? No, me parece a mí que está bastante mejor, pero vamos a seguir viendo. Can't have a Halo game without multiplayer. And on Xbox Series X, you'll be able to enjoy Infinite's multiplayer action at up to 120 frames per second. Finally, I'm very happy to announce that Halo Infinite's first free-to-play multiplayer season and Infinite's story-driven campaign will launch together this holiday. Ah. A new day is upon us. Bueno, Holiday es este fin de año, pues no, porque ahí decía vacaciones en la traducción. Vacaciones son las de mitad de año de Estados Unidos. Holiday debe ser, ¿qué? Noviembre, diciembre. Ahí está, eso sí es gameplay. Ya, ok, eso ya se ve mejor, pues. No se ve espectacular, porque tampoco creo que es la idea, porque va a salir en Xbox, en la Xbox Fat. Y está bien difícil que se vea mejor, pero... Pero ya, pues ya se ve decente, pues. Ya se ve como juego. ¿Eh? 120 FPS. Sí, no, será 1080p 120, pues, ¿no? Supongo. Pero no es un juego que se vea tan bien gráficamente como ves, ¿no? Pero sí cumple, y es perfecto como para que vaya fluido, pues que es la idea, ¿no? De un multijugador. No está chévere, ¿eh? Porque va a estar gratuito el multijugador, a lo mejor se vuelve popular, quién sabe. Habrá que probarlo, ¿no? No, no se ve mal, no se ve mal. Y ese punto de que sea gratuito es como para que se vuelva un Fortnite. Ahora tengo la duda de que con que van a cerrar. Ah, con Forza Horizon 5 puede ser. Se había filtrado eso. Podría ser. Es un juego bueno, pero... No sé, o sea... Halo Infinite Multiplayer. Campaña. Holiday. Interesante, ¿eh? A lo mejor con el Game Pass te viene el pase de batalla. O algo así. No está mal, no está mal. ¿Blizzard? ¿Blizzard? ¿Qué cosa puede ser Blizzard? Ah, Diablo 4. He must be stopped. Ah, buenísima idea, Hellblade 2, sí, Hellblade 2 tiene que ser. Porque ese juego es de Series X nomás, de hecho debe ser bien potente gráficamente. Es una muy buena idea para cerrar, ¿eh? Y además creo que está como en Unreal 5, imagínate qué bien se debe ver eso. Eso sí es una muy buena idea para cerrar, ¿eh? Para que muestren un poco el potencial, pues, de lo que puede llegar a hacer este Xbox. Porque ahorita, bueno, Stalker y Starfield se veían bien, pero Hellblade se puede ver mejor. Porque es un juego más chiquito, no es de mundo abierto. Puede ser gratuito, pero ni mi PC ni cagando lo corro. Bueno, no se veía tan exigente, ¿eh? Pero...
Sí, pues necesitas igual renovar la compu. Claro que ahorita es un pésimo momento, todo está muy caro, qué bestia. Bueno, no todo, lo que está caro es las tarjetas de video. Lo demás está más o menos. Barato no está, pero bueno, tampoco es un abuso. Captured in engine. A ver. Ah, salió algún mensaje. A ver, ¿qué es eso? Focus. Asobo. ¿Asobo cuál es? ¿No es uno que trabajaba con Sony? Ah, no, Asobo es el de Flight Simulator. Ah, es la secuela de A Plague Tale. Verdad que eso ya está rumoreado. La secuela de A Plague Tale. Y va a llegar una versión remasterizada, si no me equivoco también. Hola, carito, ¿qué tal? Oye, ha cambiado tu foto. ¿Hicieron un remake del 2? Bueno, ahí está Plague Tale, que ni siquiera jugó el primero. Vamos a ver qué tal está. No, así no se ve, no seas malo, ¿cómo se ve? Así no se ve, eso sí es un engaño, bro. Secuela 2022. ¿Decía exclusivo? No dice exclusivo. Pero sí sale en Game Pass día 1. Interesante, ¿eh? Every hour, señor presidente. Hola, fascista. Oye, Goosefring. I recognize that voice. Let me ask you a question. When I am dead and Yara is burning, what exactly is your plan? Hold hands, sing songs around the fire? Sure, I know just the song. Time you learn about resolver, Danny. To take down Castillo, a guerrilla needs the right tool for the right job. And this is how it goes. Keep talking. It's a stealth operation. I got you covered. Oh. Castillo. Sí, está en el... I have just what you need. En un país donde hay un dictador, te quieren derrocar al dictador Castillo. Coincidencias extrañas de la vida. You wanna blow shit up? Juan Cortés at your service. Mientras el Perú no termine así, todo bien. Se ve bien ese Far Cry, yo nunca juego ninguno, pero este está chévere. Wait a second, who brought the rooster? Hey, whatever you need to get the job done, Danny. Next time I see you, I want to play with that crazy backpack, deal? ¡Qué diablos! Un auto volando. October. Bueno, se ve divertido. Se ve divertido. No creo que no se puede negar. A ver, lanzamiento exclusivo de consola. Otra temporada. Es eso, parece Wind Waker.
No, ya no parece Wind Waker. ¿Qué diablos es eso? Parece un juego más de supervivencia. Slime Rancher. ¡Ah! Eso lo regalaron en Epic. ¡Ah! Pero el 2. ¡2022! Bueno, todo va a salir en 2022, eso está bien. ¡Ah! Escapemos de Perú. Ojalá fuera tan fácil. Si tienes algún contacto para oír, pásamelo vos. ¿Ya salió Bethesda? Sí. Salió Starfield. O sea, ha salido por partes, ¿sabes? No sale en... No es O sea, Bethesda un rato y luego Microsoft después. Salió al principio Bethesda, sacaron Starfield. Luego volvieron a aparecer y metieron como 10 juegos en el Game Pass, sobre todo clásicos. Actualización de Doom Eternal. ¿Y qué más mostraron? Mostraron algo... Ah, Fallout 76. Ah, hay un nuevo contenido, pero yo no lo he jugado, no sé. La verdad que no. No entendí nada. ¿No hay test? Ah, mostraron el test online. Más actualizaciones. No, no creo que muestren el 6. ¿Cuándo saldrá eso? 2024, échale. El que va a salir es Starfield, el año siguiente. En noviembre. Bueno, es un test espacial. ¿Por qué cuando dicen exclusivo de consola muestran basura? Si es exclusivo de consola, o sea, cuando dice exclusivo de consola, bueno, Stalker también era exclusivo de consola, ¿no? Que creo que es el único que sí tenía más nivel, ¿no? Pero la mayoría de juegos son son juegos chiquitos nomás o medianos. ¿Cuál es ese? Ah, no se ve tan mal ese, ¿eh? Debería mostrar Skate 4, pero lamentablemente la conferencia de EA... Bueno, no va a haber conferencia de EA en el E3. Va a haber un mes después, en julio. Ojalá muestren el Skate 4. Atomic Heart... creo que sí lo he escuchado. ¿De quién? ¿Cuál será ese? Atomic Heart creo que es de los DVDs, ¿no? ¿O no? No estoy seguro. Ah, es de los de Dishonored, creo. Ay, qué raro se ve ese juego, bro. ¿Qué es eso? Oh, Atomic Heart es el juego, ¿no? Explore the World of Atomic Heart. Oh, qué es eso, qué raro. Jugaré con mis hijos este paso. Con tus nietos, en realidad. Hasta cuando salga eso. Junto con el GTA 6. Bueno, yo creo que ya se ha puesto un poco más aburrido. Creo que es lo de siempre, siempre cuando se hace larga la conferencia, lo que está a la mitad es más aburrido, lo siempre interesante es lo del inicio y el final. ¿Qué es eso? Ah, en 2D, es pixel art. Pocas japonesadas, ¿eh? Pocas, no hay mucha... Normalmente mostraban más japonesadas. Creo que nos mostraron un trailer de Tales o alguna cosa así. Que no es que sume mucho, porque ya está y ya lo mostraron, pero... Pero qué raro.
Oh. Vamos a ver qué tal, ¿eh? Pero el inicio estuvo bueno, eso nadie me lo quita. Debe ser lo mejor que ha hecho Microsoft en años, ¿eh? Bueno, no se ve mal ese juego, ¿eh? Este Replaced. Ah, bueno, la Plague Tale 2 también estaba bien, me había olvidado. Obsidian. Ah, Grounded. Millions of players kept busy with crafting, fighting, the pond, ziplining, flying things. Now, to celebrate, we present the Shroom and Doom update. It gives the people what they've been asking for. Like sitting. No, seriously, a lot of people want to sit. Pets for when you get sick of your human companions. And of course, mushrooms. But not those kinds. We've also got something that literally no one was asking for. The Brood Mother. She's so terrifying. You should probably turn on arachnophobia mode. Oh, even her blob scares the sh out of us. Go big. Or never go home. Oh, and it looks like we added achievements too. Nice. Bueno, esos trailers de Grounded son buenos. Que bueno, no creo que lo juegue. Ya le puse toda la fe al Hellblade 2. Oye, Among Us. Oye, ¿tanta gente? ¡Tres impostores! ¡Oh! Oye, oye, qué chévere. Qué chévere eso, ¿eh? Lanzamiento exclusivo de consolas, 500... Ah, los de 505 son una cochinada eso. ¿Qué van a hacer ahora? Regresemos a las mongas. Sí, sí, oye, 15 personas, ya alcanza todo el penti y sobran espacios. Bueno, pero está chévere, ¿eh? Con tres impostores es como que se vuelve ya muy masivo, ¿eh? Ya mejor bomba del Royal. Oye, ¿qué es eso? ¿Parece Octopath Traveler? Pero 505 Games no es este, no es japonés. ¿Qué es esto? ¿Un estudio occidental que intenta hacer un juego japonés? Bueno, que 505 Games es distribuidora, no, no es este. Ah, está interesante, ¿eh? Yeah, Rising. ¿Qué? ¿Por qué los dos? No entiendo, que ya salía, ya había salido. Ah, no, 2022, 2023, ¿qué? Ahora, ¿a quién se le ha ocurrido? Bueno. Tenemos nuevos miembros. ¿En serio? Ya, bueno, habrá que jugarlo, pues. Creo que ya... qué chévere, ¿eh? No, sí, bacán, le pongo ese estrella. You have shown an aptitude for applying lethal solutions to conflicted situations. We wish to test your abilities.
The Ascent. Ah, bueno, ese. Ah, ya no falta nada, ya. Ya lo había mostrado, ya. Bueno, felizmente que mostraron un trailer corto. Eso está bien. Vaya, dos juegos de uno. Qué raro, ¿no? Me falta. Oye, ¿qué es eso? Se ve muy bien. Me queda un Civilization. Me falta alguna japonesa. Es lo único que me falta aquí para. Para que esté más balanceado. Ah, Age of Empires 4. Age of Empires. Ah, bueno, ese sí es un peso pesado. Ese sí es un peso pesado. Y hace años que no juego un juego de estrategia. Oh, qué bien se ve. Ah, eso sí está, estará bien bacán, ¿ah? ¿Eh? Ay, qué chévere se ve un juego de estrategia tan moderno. Creo que el último juego de estrategia que jugué fue Warcraft 3. Y ver este salto es como que wow. Fecha. Octubre 28, oh. Eso solo va a salir en PC. A ver, exclusivo para consolas de Xbox. Ah, ese no dice exclusivo de lanzamiento, este es exclusivo para siempre. A ver. Fable. This will make our game seem big and important. Something must break the serenity. ¿Fable tan pronto? ¿O qué será? No, eso no es Fable. ¿Qué es eso? These pointless slow motion shots make everything seem cool and should bolster pre-sale numbers. That wah sound can mean only one thing. Ah, The Outer Worlds 2. Verdad, eso se había filtrado. And there should be lens flares. Now we see our hero. But only their silhouette, because the developers haven't finished the design. Or finished the story. Or finished any gameplay that's actually ready to show. In fact, the only thing they have finished is the title. Okay, ese trailer fue muy raro y sincero. ¿Gojira? ¿Qué? Bueno, un poco pronto creo que mostraron ese The Outer Worlds 2. A ver, otro exclusivo de consolas. Capturado en tiempo real. A ver, o sea, gameplay. Ah, Flight Simulator. Sí. Oh, qué bien ese Among Us con tres impostores, como que chévere. Pobre la persona que muere rápido. Eso es lo único malo. Bueno, ese juego sí se ve espectacular.
¡Hala, qué chévere estar ahí, ¿eh? Qué chévere, tiene que estar en ese lugar, en esa isla. Soñar escapar de peligro. Voy a practicar, pues. Robas un avión. Ah, ¿van a haber aviones militares ahora? Expansión gratuita, ¿no? Ah, mira. Ah, Top Gun. Xbox presenta otro exclusivo. A ver, quedan 25 minutos, es bastante tiempo. Para 5 o 6 juegos. Como mínimo. Todas las escenas fueron capturadas con el motor. ¿Qué puede ser esto? State of Decay 3, no, ese no. Ese me falta. Ah, Forza Horizon 5. Forza Horizon 5. Y esa música mexicana, decían que iba a ser ambientada en México. Ya, sí es Forza Horizon 5. Ahí está ese logo de Mercedes. I don't give up. Es censurado. Ahora, solo jugué un ratito el 4 y estaba bien chévere. Es un juego, es un buen juego, la verdad. Ese sí es un buen juego. ¿9 de noviembre? ¿Qué? Ah, ya, eso sí es un sorpresón, ¿ah? ¿Eh? Ese sí es un buen anuncio. ¿Lo anuncias? Sale este mismo año. Y en unos meses, ni siquiera tan lejos, ¿ah? ¿Eh? Bien, ¿eh? Buen anuncio. Buen anuncio. Horizon is known for fun, freedom and beauty. This year, the Horizon Festival arrives in beautiful, diverse Mexico. This is the largest and most diverse open world ever in a Forza Horizon game. And there is no better car to explore it than the stunning AMG Project One Forza Edition. Rendered in unparalleled detail and with ray tracing in Forza Vista, thanks to the power of the Xbox Series consoles. Hello, ¿qué tal, autito? I've invited along some of the team to help give you a taste of some of the amazing content that's waiting for you in Forza Horizon 5. Please welcome Bill, Maddie, Sierra, and Don from the Forza team. Hey, Mike. Hey, guys, what's up? Hey, everyone. Hey, what's up, Mike? And we also have Abraham with us as well. He's one of the talented actors who will be appearing in the game. Bienvenidos a México. I can't wait to show you what we've been working on. We begin in the rainforest on an expedition. This is a new ese mexicano es muy mexicano. On an adventurous journey across Mexico to explore new locations and discover places for the festival to expand. I'm on the river now. Ahora está chévere. ¿Cuándo para Perú? I'm racing a car through the Mexican jungle, Rami. Doesn't get much better than this. I can see some ruins up ahead. Bienvenida a Uxmal. Look out for the flamingos! This city is still a jewel of Mayan architecture. That's a peek at our adventurous campaign. No falta mucho para el Forza. No, no falta nada. Qué bien, ¿ah? ¿Eh? Así deberían ser los anuncios. Anuncios, sale rápido. O máximo 2022.
The Xbox Series consoles allow us to capture every last detail, right down to the individual needles on these Choya cactus. The scene looks real, but there are no tricks. This is in-game. Maddie is behind the wheel of the AMG Project One Forza Edition in Mexico's lush, living desert. The perfect place to meet up with friends and head out for a drive. Thanks to the next generation of our Horizon Live servers, everyone else we see here are real players. And it looks like Maddie has been joined by some other members of the Forza team. Let's leave Maddie for a moment and head out to the coast and meet Don. Está bueno, ¿no? Don is already on the move, exploring this idyllic seaside town. This is a recreation of Mexico that is honest, authentic, and filled with love. Speaking of, hold up, Don. Oh, hey, what's up? This is a mural by Mexican artist Farid Rueda. Just one of the many beautiful, faithful pieces of Mexico you'll find all over Forza Horizon 5. While Don drives down to the beach, we'll jump over to the Gran Caldera volcano. Check out this geology detail, implemented with precision accuracy using photogrammetry data captured on location atop an active Mexican volcano. The entire world has been recreated at this level of detail. And here's Sierra in her favorite off-road buggy. The volcano Sierra and friends are exploring is the highest point ever in a Horizon game. And thanks to the power of the Xbox Series consoles, from up here we can see for miles in every direction. In the distance, we can just about make out Guanajuato. Let's take a closer look. Guanajuato is one of the most beautiful cities anywhere in the world. It's a colorful, undulating city full of vibrant architecture. It even has a sprawling network of tunnels. And these twisting, turning, overlapping streets mean that as well as looking good, it plays great too. As we see here, as Don is challenged in Horizon's open world battle royale, The Eliminator. While Don tries to win that race, the rest of our players are still out exploring this diverse open world. Let's head north to the canyon. The Horizon series is not a miracle, eso sí se ve muy bien. And using our unique HDR camera rig, we can se ve de puta madre, Forza. Sí, sí, no, se ve espectacular. Me pregunto si saldrá en el en la Xbox anterior, la FAT. Ay, pero esta imagen se ve demasiado bien, qué bestia. El render se ve tan realista que siento que mi tarjeta explotaría. No, sí, qué bestia, qué bien se ve la. Bien, ¿eh? No, por eso me deja la duda de si saldrá en la Xbox anterior, porque se ve bien bestia. We'll now head deep into the rainforest and rejoin Bill and the rest of our players. Ahí van a hablar de Forza todo el tiempo. Bueno, que está bien, ¿eh? Está bueno. Filling the scene with god rays as the sunlight dapples through the dense rainforest. A Horizon arcade minigame is about to start. Forza Link knows that Bill loves minigames, so it intelligently prompts Sierra to invite Bill. Bill accepts, and they're seamlessly linked together with their GPS route set. With that Horizon arcade minigame starting soon, all of our players are coming together. ¿Una piñata? Oye, esas son las piñatas del Fortnite. Signaled by the Horizon cargo plane dropping a payload of piñatas. Ooh, over this way. Gotta catch up to you guys. Our players now have to work together to find and pop as many as they can. Okay, go up here to the left. There's loads along the main road. Here I go. I'll take a look through the bushes here. There's some between the houses. Oh, there's a couple more over here. Sweet. While the team grab those last few piñatas, we're going over to the stadium because I have one more thing to show you. Ok, han llenado el juego de un montón de cosas. The incredible new toolset that allows you to create your own races, game modes, and gameplay experiences. Ah, es un editor, qué chévere. Down to the fundamental rules of the game. Ah, estos editores siempre han sido lo máximo. Forza Horizon 5 is the largest, most fun, and most beautiful open world we've ever built. And it will truly be an astounding showcase for the Xbox Series consoles when it comes to Xbox Game Pass this November 9th. Thank you so much. I'll see you all in Mexico later this year.
Team Xbox is on. Ah, al fin salió Phil Spencer. To bring the joined community of gaming to everyone on the planet. Pero bien, ¿eh? That's why you, the gamer, are at the center of everything we do. Oye, ¿verdad? Y la adquisición de la empresa. 30 games. 27 of them will be available on Xbox Game Pass. Now, through the end of the year, you can look forward to back-to-back monthly releases landing day one on Game Pass. Led by from Xbox Game Studios, as well as highly anticipated games like Back for Blood, 12 Minutes, and The Ascent. No, sí, sí se ve muy bien. Parece que van a acabar como dijiste con eso. I'm inspired by the Pero quedan 10 minutos. And Xbox Game Studios. We showed you the highly anticipated RPG Starfield, coming exclusively to Xbox. But we also have some of the industry's best RPG storytellers working on Avowed, Fable, Uy. The Elder Scrolls Online, Fallout 76, The Outer Worlds 2, and Elder Scrolls 6. We unveiled the stunning multiplayer of the T6. World's most beloved shooter in Halo Infinite. Faltó a los japonés, Lo único malo, ¿eh? Porque estuvo mucho mejor. Gears of War, Perfect Dark, and Doom. We ah, ¿verdad? Perfect Dark, the most epic open world racing game, Forza Horizon 5, bringing you a vibrant and authentic depiction of Mexico in a game built from the ground up for next gen. While the team at Turn 10 is hard at work on the next Forza Motorsport. Our growing family of 23 studios is devoted to advancing the media. Fue bueno. Tranquilo, tranquilo. Espera un par de añitos. No, tres. 20 years. And that's because of you. Our team strives to make Xbox a place where you'll find the greatest games, the most dedicated developers, and the most passionate community. Together, we all make Xbox the best place to play. Before I go, there's one more thing. Let's go one more thing. This brand new original game from the Arcane team at Bethesda. The studio Prey and Dishonored. Arcane created something new for them, an open world immersive shooter that you can play alone or with your friends. And like Starfield, this game will be an Xbox exclusive. Otro exclusivo más, y este sí es una licencia nueva. Bueno, otro shooter. Faltó lo japonés, es lo único que creo que pudo estar mal. Nada con eso. Van a tener que esperar un par de años hasta que muestren algo, creo. Primero van a sacar Starfield. Ahí se van a concentrar. Ahora tengo que pedir mi comida. Me dieron 17 soles en pedidos ya. Voy a pedirme un McDonald's. Oh, muy cinemático esto, pero ¿y el gameplay? Nada. Bueno, al menos es una nueva IP, eso se rescata. ¿Qué? ¿Qué es eso? Left 4 Dead. Get me on the roof now. Thank you, Layla. You're the best. Oh, Jacob, don't even mention it.
¡Ves, cabrona! ¿Eso ya lo había mostrado en el Summerfest? ¿En serio? Ah, oh, no lo había visto. Es que no vi el Summerfest. ¿Qué, cómo se llama este? Sí, hubiera mostrado. Con Hellblade 2 cerraban bien. Pero no debe estar listo todavía. Hellblade 2 era para cerrar, ¿eh? No sé, este juego ahora me llama. Teniendo en cuenta que van a sacar el Back 4 Blood en Game Pass, pues yo creo que estaría bastante mejor el Back 4 Blood, que ya está aquí nomás. ¿Para qué otro juego? Para decir. Creo que los que más me gustaron fueron el Forza y el multijugador de Halo, que se ve chévere. Redfall. Oye, van a sacar bastantes juegos en 2022, ¿eh? Hay bastantes juegos en 2022, como 5 o 6, está... Está bastante bien, ¿eh? Tiene una buena cantidad. ¿Deberían quedar 5 minutos? ¿Será solo despedida? Sí, es solo despedida nomás. Bien, ¿eh? Pero faltó un bombazo, creo. Como que van a comprar un estudio. Va, este... No sé, alguna exclusiva robada, no sé. Pero en general bien, creo. En general bien. O sea, ya mostraron, ahora sí, de verdad, mostraron que tienen varias cosas en desarrollo. Y mostraron gameplay, que es lo más importante. Hay varias cosas que se ven bien. Forza, Halo, llega Hades. Starfield. Ese juego que parece japonés, pero no sé si es japonés. Ah, el Age of Empires 4, verdad. Ese se ve bien chévere, ¿eh? Ese se ve muy bien. A ver, ¿qué dirán en 3D juegos? Gracias por mirar el programa. Bueno, se acabó. Bastante mejor que el año pasado, ¿eh? Bastante mejor. Introducing... ¿Qué? ¿Va a haber algo más? No, esto es la publicidad de la consola. Oh, me editó. Hubiera mostrado 7 de 10. Yo también le pondría 7 de 10. Ah, el refrigerador. La mini. Oye, pero es chiquitito.
¿Cómo se llaman estas cosas? ¿Estos refrigeradores chiquitos? Mini fridge. Ah, acá le decimos de otra manera. No me acuerdo cómo le decimos, ya me olvidé. Chévere, para que guardas tu Red Bull. O tu Bolt, mejor. Que han anunciado Hades en Play. Sí, claro, era de hecho. Para los dos ya, entonces. Pero va a estar en el Game Pass, esa es la gracia, creo, de lo que mostraron. Igual yo me lo compraría en Epic, es que estaba baratito, ¿no? En Epic estaba bien barato, salía 25 soles, creo. Ya contra eso no se puede luchar, pues. Omedeto, tenías razón. Ah, lo de Play. Bueno, es que siempre dejan abierta la posibilidad. Si no dicen exclusivo, significa que va a salir en todos los lados posibles. Hasta en Stadia. Pero bueno, se acabó. Yo también coincido con el 7 de 10. Mucho, mucho mejor que el año pasado. No fue increíble, increíble, pero estuvo bien. Estuvo bastante bien. Epic siempre tiene ofertones. Sí, con el cuponazo. Ya se acabó el cuponazo. Pero siempre lo ponen. El cupón es bueno. Sale demasiado barato. Que es bien. Metro Exodus a 20 soles, cosas así. Pero bueno, ya nos vemos, voy a pedir mi comida. Y no sé si entre la de Square Enix, que es en una hora. Ojalá, si mi comida llega rápido puede ser. Aunque no tengo tanta fe de Square Enix, porque son conferencias más pequeñas, de media hora, sí. No sé qué tanto podrían mostrar. Pero podría ser, para igual voy a chequearla porque... Lo que peor de aquí fue que no hubo mucho juego japonés. Faltó eso. Y bueno, ya nos vemos. Gracias por estar aquí en el stream. Y bueno, si no nos vemos hoy más tarde, el lunes definitivamente con Nintendo. Eso sí va a estar bien chévere. Nos vemos.